este vídeo veremos cómo conectar un ordenador o un dispositivo móvil a nuestro monitor interactivo de tal manera que veamos en la pantalla del monitor interactivo lo que pasa por la pantalla de nuestro ordenador o lo que pasa por la pantalla de nuestro dispositivo móvil. Y lo haremos a través de una aplicación que ya viene instalada y que se llama InstaQSale. En este primer vídeo veremos simplemente la interfaz general y qué pasos tenemos que seguir para conectar los dispositivos. Y en próximos vídeos veremos cómo conectar un dispositivo de Windows o cómo conectar un dispositivo móvil, como puede ser un teléfono móvil. Bien, cuando abrimos InstaQSale, nos aparece esta pantalla en la que nos da información de cómo tenemos que conectar el dispositivo. Para empezar, tenemos que ver bien, tenemos que tener claro que la red tiene que estar conectada, es decir, que el dispositivo tiene que estar conectado en la misma red que la pantalla plana interactiva, que el monitor interactivo, es decir, tienen que estar en la misma red, si no, no se podrán conectar. Después, para instalar la aplicación, es decir, necesitamos instalar la aplicación de InstaQSale que ya esté instalada en el monitor, tenemos que instalarla también en el dispositivo móvil o en el ordenador con Windows que queremos conectar al monitor interactivo. En esta parte de la izquierda veis que tenemos un botón de configuración desde el cual vamos a tener que configurar la aplicación para dar permisos tanto al dispositivo Windows como al dispositivo Android. Bien, si abro la configuración, veis que me aparece este cuadro de diálogo en el cual yo puedo definir diferentes cosas. Para empezar, puedo hacer que necesite quien quiera conectarse un código de conexión. Nosotros por defecto no lo tenemos activado. Si lo activásemos, nos daría un código que necesitaría el dispositivo que quiere conectarse. Bien, permite función táctil del móvil, es decir, si vamos a conectar un móvil, tenemos que dar permiso para que la función táctil esté disponible. Y lo que a nosotros nos parece muy importante, confirmar antes de activar la función de espejo, es decir, aunque no demos ningún código, si nosotros tenemos puesto, como así lo tenemos, en que sí tiene que confirmar, veremos después cómo nos va a pedir que desde el monitor demos permiso a ese dispositivo que se quiere conectar. Y a partir de ahí vemos que nos da un código QR que si lo escaneamos nos llevará a la página donde nos podemos descargar la aplicación, en el caso del móvil. Y en el caso de un dispositivo con Windows, tendríamos que visitar esta URL que aparece aquí, que, bueno, esta URL en este caso sería el por qué nuestro ordenador tiene esta IP, ¿vale? Pero siempre tendremos que ver qué IP o qué URL tenemos que visitar desde el dispositivo Windows para poder conectarnos. Y esto es un poco la información que necesitamos para conectar tanto un dispositivo Android como un dispositivo con Windows. Veremos en próximos vídeos cómo hacer con cada uno de ellos.